es por el receso invernal, el CEL sigue trabajando, entonces hacemos como un muestreo de todas las disciplinas que hay. Este año empezó la disciplina de gimnasia deportiva, que fue las nenas, y patín también es una disciplina nueva. Está también aeróbica deportiva y bueno, estamos mostrando eso. Bueno, ¿en dónde está funcionando gimnasia? Gimnasia deportiva y patín está funcionando en la Escuela Sarmiento. Gimnasia deportiva es de 5 a 6 de la tarde y patín de 6 y 10 a 7 y 10. Bueno, ¿y cómo es el trabajo con las chicas? ¿Se entusiasman con el patín? Muy lindo, sí, ellas les encanta, entonces viven practicando y bueno, es más que nada un patín recreativo. Es para que aprendan, para que jueguen, para que creen. Y la coreografía que estamos mostrando hoy fue una creación de ellas. Bueno, y el hecho de andar en patines también es todo un tema porque es difícil al principio, más allá que algunas están de cuatro ruedas. Claro, por ahí cuesta un poco la estabilidad. Tenemos un alumnito varón también. Es un grupo mixto, pero bueno, recién tenemos un solo nene y vamos a tratar de que se difunda y vamos a invitar a más. Bueno, ¿y gimnasia van de cercanía de la escuela? ¿Cómo es? Tengo de todos lados, están de primero a sexto año, o sea que hay de todas las edades y bueno, y están invitados a acercarse, a ir a hacer gimnasia deportiva o patín o aeróbica, acérquense al CEF que hay varias disciplinas para hacer, muy lindas. Mostrando las coreos del CEF, contanos un poco cómo fue ese trabajo. Empecé con la Escuela 48, este año es una propuesta nueva, hace un mes, así que bueno, tuvimos unos buenos resultados, venimos a hacer este año se hace como un muestreo en el receso invernal, que es una propuesta nueva, para poder después terminar a fin de año y poder mostrar muchas más cosas, porque en realidad hace un mes que venimos trabajando. Entonces, yo trabajo en la Escuela 48 y después tengo también un grupo de mujeres grandes que hacemos gimnasia para grandes. También son todas actividades del CEF. Bueno, ¿y es difícil organizar las coreos? ¿Tenés que tener en cuenta las aptitudes de cada uno? ¿Cómo es? Y sí, por ahí sí. Esto es una propuesta nueva, como te venía diciendo, para esta escuela. Pero es organizarla, ya que tenemos dos veces a la semana, una hora... que es poco tiempo para que las nenas por ahí puedan agarrar, puedan enganchar todos los pasos, hacer las coreografías más o menos bien. Pero bueno, logramos hacer lo mejor posible. ¿De qué edades son? Y en la escuela 48 tengo nenas de quinto y sexto grado. Y varones también, eso que está bueno. Se sumaron dos nenes también. Y después, bueno, tengo también babies, pero eso es todo en los otros lugares. Que también hoy participaron, traje las nenas mías del gimnasio, que tengo babies, tengo infantiles A, infantil B.